Hay partidos donde cuando el equipo rival se mete atrás y se repliega y lo hacen bien, es muy difícil, porque tenés mucho menos espacios, necesitas de mucha precisión, y a veces se dan estos partidos, ¿no? Donde no terminamos de tener esa claridad, pero justamente por falta de espacios y porque el rival también juega y tiene su mérito para neutralizarte. Lo que sí destaco es la voluntad a pesar de aciertos y errores que pudimos haber tenido, de precisión combinadas con imprecisiones, esa voluntad de ir en búsqueda del empate la tuvimos en todo momento. En todo momento, asumiendo, no sé si riesgo, porque el equipo juega de esta manera siempre, pero jugando muy alto con nuestra defensa. Sí teníamos que controlar sus contragolpes para que si nos metían en el segundo iba a ser todavía mucho más difícil. Teníamos que estar vivos hasta el final. Necesitamos el resultado de este después del mal arranque que tuvimos y bueno, qué mejor que en nuestra casa y contra un rival que es de los mejores que juega en el torneo. ¿Cómo lo trabajaron al partido? No, sabíamos que se iba a dar así, sabíamos que Argentino con la línea de tres iba a dejar espacio por los costados, así que bueno, la idea era agruparnos bien y salir rápido por las bandas y terminar de banda a banda como fue el gol. Y bueno, después del segundo tiempo, obviamente Argentino con su idea de atacar que tiene siempre, nos fue metiendo y bueno, obviamente terminamos un poco defendiendo muy cerca de nuestro arco, pero bueno, se dio así el partido también. Sí, lo habíamos hablado de eso en el partido con Farioli, que ellos al tener línea de tres, Mac Allister descubría mucho la banda, entonces en la que lográbamos cambiarla, que no íbamos solo y bueno, justo lo vi ahí Ciro que me estaba tirando a la diagonal, así que bueno, eso también practicamos un poco la semana, ¿no? De un lado al otro y terminar de vuelta con centro, así que por suerte se dio. Así que tranquilo y ahora ya pensar en el próximo partido, que creo que el sábado con Platense, también un rival directo, así que a trabajar más tranquilo con una victoria. Necesitamos alivianarnos un poco, veníamos de semanas por ahí complicadas en cuanto por ahí todo lo que no se nos estaba dando, no podíamos meter un gol por ahí en el arco rival, se hablaba mucho de eso, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, agachamos la cabeza y hoy más allá de que por ahí el juego nuestro no fue el más vistoso, terminamos llevándonos 3 puntos que para nosotros son muy, muy importantes. Y bueno, a partir de esto ahora seguir trabajando para lo que viene, que bueno, que el Platense es un equipo que está ahí abajo, que está en la zona también baja como nosotros y va a ser un partido muy importante. Contento por el gol, contento por el triunfo. Ojalá que vengan muchos más para el equipo, para mí, siempre contento de aportar. Y que vengan más goles también. Sí, obviamente, siempre se busca, siempre es lindo hacer goles, es lo más lindo que hay y bueno. Como dije recién, muy contento que haya servido para el triunfo. Nosotros estamos para eso, nosotros estamos para trabajar y para conseguir resultados. El club nos contrata para eso y nosotros esa confianza se la devolvemos con resultados. Como decís vos, estábamos en deuda con la gente, con el club, con nosotros mismos y bueno, esto sirve para bueno, darnos un respiro, disfrutar un poco más la semana, pero ya pensar en el próximo partido.